Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente, guía espiritual. Donde quiera que se encuentren, muchísimas bendiciones. Hoy les traigo un ritual que vamos a preparar para este día 21 de diciembre. Este día que es cuando se celebra el solsticio de invierno. La palabra solsticio es derivada del latín y significa también sol. También es la aparición del sol en el cielo y yo le llamo el gran sol central del cielo. Este día vamos a preparar este ritual muy sencillo, pero vamos a agradecer de corazón todo aquello que hemos recibido durante este año y también sentirnos profundamente agradecidos con Dios, con la naturaleza, con el universo, con nuestro planeta Tierra también. Agradecer de corazón todo lo recibido y también pueden hacer sus peticiones de acuerdo a como les voy a enseñar a hacer este ritual. Vamos a presentar acá el ritual, como lo vamos a preparar. Como ven, tengo flores. Las flores que he puesto son frescas, son amarillas. Tengo acá unos girasoles que están por acá, que representan al sol central. Es el color del sol también, color oro, color amarillito, que es la representación también de la chakra que tenemos nosotros en la coronilla de nuestra cabeza, que también viene siendo como una flor de girasol. Tenemos también estas otras flores acá que igual están así, de esta forma, como si es una girasol, pero son otra clase de flores. Y estas flores también están simbolizando por el color, pues, al sol. Y vamos a celebrar este día del solsticio de invierno, como yo les puedo enseñar, como yo deseo que lo hagan también, con flores amarillas. Todas las flores que están aquí son amarillas. Daisies, que también son bien abiertas, que tienen muchos pétalos. Todas las flores que tienen bastantes pétalos, que están cundidas de pétalos, es un símbolo de nuestra chakra, de nuestra coronilla que tenemos en la cabeza. Esta es una chakra muy importante y nuestra chakra tiene muchos pétalos. Pues tenemos acá las flores para celebrar también este día del solsticio de invierno, con el color amarillo, con el color del oro, color de la riqueza, color de la salud también. Es muy bueno el color amarillo para muchas cosas, para crear fuerza y poder también en lo que deseamos conseguir. Tengo también acá esta estrella de este pentagrama, de este tetragramatón, para que hagamos también este ritual. Si no la pueden tener así, porque no la tengan, algunas personas yo sé que la tienen porque me han dicho que sí tienen esta estrella, este pentagrama, entonces pueden dibujarla también en alguna cartulina, la pueden dibujar en un papel, para que la pongan debajo donde vamos a preparar nuestro ritual, para crear fuerza, para crear poder, para darle magia a nuestro ritual. Vamos a poner una pentagrama como este, un tetragramatón, para que también podamos también darle la fuerza que necesitamos a nuestro ritual de nuestro solsticio de invierno. Aquí yo voy a poner esta estrella en la mesa con la punta hacia el norte, para que vean cómo va a quedar, cómo está quedando nuestro ritual. Tengo una vela aquí de color amarilla, que tiene, es una vela de color amarilla, pero una vela de miel. Ustedes pueden poner una vela amarilla, una color oro, si tienen también. Puede ser amarilla, oro, o esta que es un amarillo de miel. Y hace una vela de miel también. Bueno, vamos a usar esta vela, si la puede conseguir, una vela de miel, que si se consigue, la consigue. Una vela roja, símbolo del espíritu de la Navidad, porque con este solsticio de invierno abrimos las puertas, las ventanas, a la bienvenida de este espíritu navideño. Aunque ya le hemos dado la bienvenida desde el principio de diciembre, con más fuerza, con más poder, le damos la bienvenida este día 21, este día que estamos haciendo este solsticio de invierno, para abrir las puertas, para abrir el corazón a este espíritu navideño. Entonces ponemos una vela de color roja también, así como esta, puede ser más pequeña, puede ser más gruesita también, como ustedes la quieran poner. Y tengo una color blanca, que es el color de la pureza, este color que es también
símbolo de paz y de armonía, pues ponemos un color blanco también. Estas son las tres velas que vamos a usar. Si no las tienen de este tamaño, pueden ser más pequeñas, como ustedes las puedan conseguir. Y vamos a preparar las velas con aceite de girasol. Yo tengo aquí aceite de girasol para consagrarlas. No tenemos que ponerle nombre, nada más consagrarlas, poniendo nuestros pensamientos en lo que deseamos con este solsticio de invierno, dando las gracias también y recibiendo con amor este espíritu de Navidad. Dando las gracias al universo por todo lo obtenido, por todo lo recibido, por todo lo aprendido también, porque esta vida es una universidad y día con día estamos aprendiendo muchísimas cosas nuevas en nuestra vida. Pues damos gracias también por todo lo que hemos aprendido. Así es que estas tres velas vamos a tener. Yo tengo aquí tres candelabros, que es donde voy a poner la vela. Ustedes pueden ponerlas en un platito, donde quieran ponerlas, a su manera, a su alcance, a su deseo, como ustedes lo quieran hacer, que sea lo más flexible para ustedes, de manera que lo puedan hacer a su manera. No necesariamente tienen que usar los candelabros que yo uso. Ustedes hacen a su manera. Yo les doy una idea cómo hacer este solsticio de invierno. También tengo acá estos tres candelabros que luego los voy a acomodar. Uno va a ir aquí en el frente, en la punta de este pentagrama, que es la punta que va hacia el norte. Voy a poner la otra parte aquí, que es otro candelabro, y el otro va a ir de este lado. Va a quedar así, en forma de pirámide. Igual, como tenemos también nuestro pentagrama, nos va a dar esta fuerza y este poder y este calor que necesitamos en nuestro ritual. Un papelito acá que tenemos para hacer nuestra petición. Escriba lo que usted quiera escribir, lo que es su deseo. De las gracias por todo también. Siéntanse agradecidos y demos las gracias. Abrimos nuestro corazón a este gran sol central para recibir este espíritu navideño y celebrarlo también con este solsticio de invierno en este día 21, que ya cuando empieza el 21 estamos ya casi en el día 24 de diciembre, víspera del día 25. Así que vamos a celebrar de todo corazón, con alegría, con regocijo, este ritual y este día 21 también de diciembre. Aquí vamos a poner nuestras velas en este candelabro donde yo lo voy a poner. Nuestra petición, una vez que está escrito, que ya hemos escrito lo que queremos, vamos a doblarlo acá hacia adentro. Lo que escribimos lo doblamos para adentro, acá. Yo lo voy a poner aquí en el centro, donde está la estrella. Tengo acá también un incienso que voy a usar. Este es un incienso, puede ser incienso de... puede ser lavanda, puede ser de rosas, el que ustedes quieran poner. La cosa es que no debe de faltar el incienso. Muy importante el incienso. Tengo acá tres ramitas de canela. Hay una canela que es bien suavecita, que se parte muy rica para hacer nuestros rituales. Y hay otra que es bastante durita. De esta forma sirve para hacer manualidades y para hacer muchas cosas. Esta canela también. Vamos a usar tres de estas canelas para ponerla aquí, tres pedazos de canela, así como este, vamos a ponerlo también en nuestro ritual. Y tengo acá semillas. Estas semillas son nueces, acá como ven. Tengo también estas otras semillas que son las avellanas. Tengo avellanas. Tengo también estas otras semillas acá, que son semillas también, semillas secas. La cosa es que tengo 21 semillas acá, incluyendo estas que se llaman castañas de indias. Estas son muy usadas ahora en la Navidad. Bueno, aquí adentro de los Estados Unidos las usamos bastante, la castaña de India. Es muy vista en todos los supermercados, donde quiera que vamos encontramos esta frutita, que yo le digo como una fruta, es como un vegetal, la castaña de India. Así es que esta castaña de India es muy buena para traer la prosperidad, para traer la buena suerte, para traer las cosas buenas también. La usamos como un buen resguardo, un buen amuleto, un buen talismán de atracción a nuestro bienestar. Entonces le vamos a poner también unas semillitas de castaña de India. Entre todas las semillas tengo 21 semillas. 21, el número 21,
Cuando sumamos el 2 con el 1, da a un número 3. Entonces vamos a hacer esto con 21 semillas, igual que se lo ponemos también con el número 3 y 3 veces 3, que es un número muy sagrado y muy poderoso. Esto es lo que vamos a usar, más una llave que tengo aquí, que no puede faltar la llave para abrir las puertas de la prosperidad y todo lo que deseamos, y una cinta de color roja que vamos a poner a nuestro ritual, y después les voy a decir lo que vamos a hacer cuando ya las velas hayan finalizado, que ya no tenemos más las velas, que entonces tenemos que guardar todo. Las 21 semillas no las vamos a botar, las vamos a guardar por todo el año. Las ponen en un recipiente, así como yo tengo este acá, o cualquiera que ustedes tengan. Ponen sus semillas para que guarden sus semillas. Y ahí adentro vamos a poner también nuestra canela. Una vez que hemos terminado las velas, que ya recogimos todo, ponemos las semillas en un recipiente como este. También cogemos todos los tres pedazos de canela así y vamos a tallarlo con la cinta roja. Le vamos a dar 7 vueltas. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Lo vamos a amarrar de esta forma para que vean cómo va a quedar amarradito. Una vez que se terminó nuestro ritual, va a quedar esto así. Y entonces acá dejamos esta canela que va a estar amarradita con la cinta roja. Podemos colocar también por acá la llavecita adentro de la cinta, que la ponemos así bien puesta en, de manera que queda la llave también. Y también podemos tallar el pedacito de papel que hemos escrito con nuestra petición. Lo doblamos bien y lo ponemos también talladito con la canela. Ponemos la canela así, los tres pedazos de canela tallada con este amarradita, con esta cinta. Le damos 7 vueltas. Colocamos la llave como ustedes quieran colocarla, la pueden agarrar también de la cinta. Y una vez que está esto así talladito todo junto, lo ponemos aquí adentro y así lo vamos a dejar en nuestro lugar, en nuestra casa, en nuestro negocio, en donde ustedes quieran hacer este ritual, para que guarden esto durante todo el año, con su petición, con su agradecimiento y con lo que han hecho acá. Si quieren hacer otro papel con la misma escritura que han hecho, lo pueden hacer y lo pueden quemar también, como saben que es bueno quemar los papeles para que vayan estos mensajes al universo y vengan ya hechos realidad hacia nosotros. Esto lo dejamos así, lo ponemos en algún lugar, puede servir en una mesa, puede ser en la cocina, donde quieran ponerlo, lo pueden dejar por todo el año. Bueno, ahora vamos a proceder cómo vamos a hacer las velas. Aquí tengo esta candelabros, entonces vamos a poner esta vela blanca primero. Ponemos un poquito de aceite, que tengo acá aceite. Entonces cojo la vela, que es para arriba primero y luego para abajo. Vamos a concentrarnos, no tenemos que ponerle nombre ni nada a la vela, porque vamos a dedicar estas velas al universo, vamos a dedicarla a lo más grande y divino que podamos tener en nuestro corazón, también esta creencia y esta fe y este espíritu navideño también. Y vamos a hacer esta vela de manera que vamos a prepararla, consagrarla con el aceite y pensar positivamente lo que queremos pedir y lo que queremos dar gracias. Más que nada, dar las gracias por todas las cosas recibidas y dar las gracias por las que vienen, que ya tenemos que sentir que eso que queremos ya está cerca de nosotros, ya lo estamos alcanzando, ya está haciéndose realidad, ya está llegando hacia nosotros. Entonces damos las gracias por lo que hemos pedido, porque vamos a decir que ya lo tenemos, que ya lo tenemos creado, vendrá a nosotros, así es y así será. Una vez que ya consagramos nuestra vela, la vamos a poner acá. Yo la voy a poner aquí en la parte del frente, que es la primera. Ahora voy a seguir con la segunda, que va a ser la de color miel. Un poquito también acá. Esta va a ser la de amarilla, que tiene miel. Esta es una vela de miel. Entonces también igual, bien abrazada la vela, bien concentrados pidiendo lo que queremos. Igual también amorosamente. Y ponemos luego esta en este lado. Ahora vamos con la roja. La roja la vamos a poner aquí, que es el espíritu navideño. También estas son para la paz. Esta simboliza también el gran sol central.
el color amarillo, que también trae la riqueza y trae muchas cosas buenas. Pues aquí tenemos también la roja, dando las gracias también porque tenemos vida y porque tenemos la oportunidad de celebrar un año más estas Navidades y también recibir este espíritu navideño y a la misma vez también este solsticio de invierno, que estamos ya abriendo las puertas a este espíritu navideño. Ponemos la otra aquí y así es como van a quedar nuestras velas. De esta manera van a quedar nuestras velas. Luego las vamos a encender. Antes yo voy a soltar esto porque esto lo hacen cuando ya se terminan todas las velas, que ya no hay más velas. Entonces cuando recogemos la llave y recogemos todo y vamos a poner ya este canela junta con la cinta y todo. Ahora yo voy a poner aquí una canela, así como tengo acá, yo voy a poner una canela aquí. Voy a poner otra canela por aquí, que me haga así como una pirámide aquí. Y voy a poner la otra canela aquí atrás, que me queda así la canela. Voy a poner ahora esta cinta acá como cerrando la energía, porque también de esta forma cerramos la energía de lo que queremos atrapar. Entonces acá ponemos la cinta para que cerremos la energía y la llave, ponemos el papelito con nuestra petición acá en el centro, donde lo tenemos acá. Y ponemos la llave también acá encima del papel para que se quede así nuestro ritual. Ahora ponemos también las semillas, todas estas semillas las vamos a poner por acá, por alrededor. Pueden poner un plato si quieren. No necesitan poner un plato, lo pueden hacer en la pura mesa. Las semillas las arreglan como quieran, pónganlas por todo alrededor, de manera que queden por aquí adentro todas las semillitas. Pónganlas donde ustedes crean que pueden quedar estas semillas, ahí las ponen. La manera es que queden 21 semillitas adornando nuestro ritual. La semilla es símbolo de nacimiento, es símbolo de atraer también este bienestar y de que vengan las cosas buenas hacia nosotros, la prosperidad. La semilla es un fruto para atraer más frutos y también para que nazca el fruto de la semilla. Entonces, por eso las semillas son muy importantes y las ponemos acá, de manera que aquí quedan por todas partes las 21 semillitas que estamos poniendo. El papelito que vamos a escribir también con un lápiz. Aquí tengo lápiz para que vean que se escribe con un lápiz nuestra petición. También acá tengo flores frescas que vamos a poner también en nuestro altar. Una vez finalizado nuestro ritual, ponemos las flores también que las estamos dedicando para alegrar también nuestro ritual, nuestro solsticio de invierno y darle la bienvenida a este espíritu navideño. Y tengo también manzanas. Las manzanas no pueden faltar en las Navidades, deben de haber manzanas siempre en nuestra casa, en nuestro hogar. La manzana es un símbolo de prosperidad, de abundancia, de riqueza y no debe de faltar la manzana, también la canela, por eso es que existe mucho en esta época, veladoras de aromas de canela y veladoras también que tienen aroma de manzana, porque la manzana y la canela son muy apetecidos en estos días de Navidad. Pues no puede faltar la manzana, porque las manzanas son símbolo de prosperidad y ya saben también que cuando se corta una manzana en el medio se ve que hay una estrella de un pentagrama, de un tetragramatón en el medio de la semilla, o sea, en medio de la manzana, y por lo tanto la manzana es bastante mística. Entonces aquí tenemos manzanas, estas manzanas las podemos poner en nuestro ritual también y ofrecerlas también para comer, las podemos comer nosotros, las personas que nos visitan pueden comer manzanas. Y bueno, acá tenemos esto, como ven, siempre aquí tengo otra vela de altar, que es la que simboliza al juego. Tengo aquí también el agua, simbolizando el agua. Igual tengo una plantita ahí que tiene tierra y simboliza la tierra, pero acá también tengo la sal que simboliza la tierra. Esto acá tengo sal aquí adentro que simboliza la tierra y debe de haber sal siempre. En todo altar debemos de poner un poquito de sal, que sabemos que la sal es símbolo de la tierra. Igual tenemos también el reino vegetal,
el reino animal, que tengo aquí un delfín, y tengo el reino mineral. Así que todo esto está completo para hacer nuestro ritual con fuerza y poder, para que este ritual sea mágico, para que nos llene de magia en este día 21 de diciembre, celebrando este día solsticio de invierno, dando las gracias a este gran sol central también, por todo también las cosas que hemos recibido durante todo este año. Ahora vamos a encender las velitas. Aquí tengo unos cerillos para que podamos encender las velas, para que vean cómo van a quedar. Y bueno, aquí tenemos la primera, que la vamos a encender, la blanca. Acá, y después de la blanca vamos a encender la otra que está aquí. Tiene el pabilo un poquito largo, vamos a que se queme. Entonces tenemos esta acá también. Y tengo esta otra por aquí, que es la roja. Vamos a encenderla acá también. Y bueno, tengo aquí nuestro incienso. A ver si con el mismo cerillo podemos encender nuestro incienso. Aquí está encendido también este cerillo. Ahora vamos a poner nuestro incienso acá para que se encienda también. Y ya, está así. Vamos a ponerle unas vueltitas acá para que... Le ponemos aquí alrededor también de nuestro ritual un poquito de humo por aquí, este humo de incienso. Y ponemos también acá este humito acá para que se quede con nuestro ritual. Y ya saben que cuando se finalizan las velas, lo que vamos a hacer es coger las semillas todas, ponerlas en un recipiente, las vamos a guardar, vamos a tallar la canela con la cinta roja, la llave, la petición, y todo va a quedar junto en un recipiente como este, como ustedes tengan, y ahí lo vamos a dejar por todo el año, para que esto también nos dé fuerza y poder para el próximo año, hasta que podamos celebrar otra vez nuestro solsticio de invierno, con Dios adelante. Una vez que ya llega un año más y vamos a celebrar otro solsticio, pues vamos a poner todo esto en el campo, en un lugar que sea frondoso, pero por todo el año lo vamos a tener con nosotros en nuestra casa, en nuestro negocio, en donde queremos tenerlo y queremos ponerlo para que nos traiga ese bienestar que tanto queremos y sentirnos agradecidos. Este es un ritual muy sencillo, pero lo más importante es sentirnos agradecidos, que salga de dentro de nosotros este agradecimiento de todo lo que nosotros podemos dar las gracias. Como les he dicho siempre, la palabra gracias es una palabra llena de magia. Y este es un ritual lleno de magia. Todo lo que tiene que ver con velas, todo lo que tiene que ver con el juego, todo lo que tiene que ver con las flores, tiene que ver con las plantas, todo tiene magia. Así que esto es lleno de magia. Y yo deseo que lo puedan hacer para que también puedan tenerlo. Si algo les hace falta, me pueden escribir debajo del video para poderles decir lo que pueden cambiar. Si no encuentran la vela roja, si no encuentran la vela de color miel o de color amarilla, puede ser. Me pueden preguntar debajo del video y con mucho gusto, apenas tengo un tiempito, les voy a contestar. Para las personas que han querido comunicarse con Moira Victoria, lo más sencillo y fácil es buscar la información en la página web, como ya se las he venido diciendo, y también leer la descripción de los videos, que debajo de la descripción de los videos siempre hay algún número de teléfono donde pueden mandar un mensaje. Eso sí, pueden poner su nombre en el mensaje, por favor, y de dónde me están mandando este mensaje, para poder saber también el horario de cada persona y así poderle contestar de acuerdo a mi tiempo. También es importante el nombre, porque siempre me mandan, la mayoría, un mensaje sin nombre. Y debe de haber un nombre para saber a quién nos vamos a dirigir a la hora de contestarle su mensaje. Así es que suscríbanse también a este canal, que es completamente gratis, para que puedan tener ya participación en los próximos videos. Y muchas sorpresas buenas que vienen para final de este año. Les traigo muchas sorpresas en todos estos días, sorpresas agradables y muchas nuevas. Así que para todos los que me han venido siguiendo en este canal, todos los que me han acompañado por este año y por todos los años anteriores también, y los que son nuevos, que son bienvenidos, gracias por estar aquí. Les hablo Moira Victoria, muchas bendiciones para todos.